Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta segunda parte de Una Apasionada Charla. Para quienes tuvieron la oportunidad de ver el programa anterior, estuvo aquí con nosotros mi queridísimo, admirado, gran actor, cantante, compositor y todo lo demás, productor, muchísimas cosas, ese talentazo que es el maestro Benito Castro. Gracias, Benito. Gracias a ti, Perla. Seguir aquí. Y gracias a ustedes por la paciencia. Muchísimas gracias. Pues, mira, ahí están todos ahí felices de que te hayas quedado y nuestro público, bueno, pues se va a seguir enterando de tantas anécdotas y tantas cosas que hemos platicado. Y bueno, la vez pasada nos quedamos en la historia de los Castro. Me estabas contando de cuando tú aprendiste, le aprendiste a tocar con Arturo. Con Arturo. Y también le aprendí a hacer canciones. Entonces Arturo traía dos libros con él siempre en su equipaje. Uno era Diccionario de Sinónimos y Antónimos. Uh-huh. Y el otro era no sé qué de la lengua. Uh-huh. Reglas gramaticales para no escribir barbaridades. Mira, ¿no? Qué bien. Uh-huh. Que mi papá me decía... Yo sé que vas a ser artista, mijito. De eso no me cabe la menor duda. ¿De verdad duda. Te lo decía? Sí, vas a ser artista, papito. Pero tienes que estudiar. Ajá. Tienes que ir a la escuela. Ajá. La diferencia entre un artista y otro la establece la cultura, claro. Hijo. La preparación. Y tenés Hazme razón. Caso. Sí. De que no seas del montón. Sepárate. ¿Qué tú no querías? No, fui un pésimo estudiante. No, nomás estaba pensando en la hora del teatro. Ajá. En las noches a ver a Loco Valdés en variedades de medianoche cuando empezaba, que pero no te acuerdas. Estamos hablando, a ver, ¿de qué edad? ¿Tú a qué edad? Porque yo sé que tú eras un niño bastante inquietito. Inquietito. Inquietito y... Mira, y... yo anduve con mi papá desde los 3 o 4 años de edad. Uh-huh. En los teatros. Le mordí una pierna a Tongolele cuando tenía yo 2 ¿Le años. ¿Le mordiste una pierna una a Tongolele? Tongolele? No, por cuando Dios. Cuando tenía yo 2 años de edad porque me quería jalar y quería... Y entonces... No, ah, yo pensé que porque te gustaba, entonces porque te enojaste. No, me enojé, ajá. Me enojé porque... Ven aquí, que me quería abrazar y que no sé qué, hasta que me desquité mordiéndome la pierna. El otro día se lo recorré, bueno, un día se lo recorré ahí en este... Ni se acordó. No, pues ya que se va a andar acordando. Pero platicamos de muchas cosas que sí se acordó. Ajá. Entonces, viví toda la época de los teatros, de las grandes épocas de los teatros, la época grande de los teatros de revista. No. Claro, claro. Que fue el semillero de los artistas más importantes hasta la fecha. Hasta la fecha. Es donde más se aprendía, yo creo, ¿verdad? Ah, mucho aprende. Más que las escuelas. Digo, no digo que todo. No se aprende en las escuelas de actuación, no, bueno, ahí yo... ves a los mejores. Sí, ahí ves sí. a los mejores. Simplemente en tu casa tenías un grande don Arturo Castro. Mi papá. Castro. Sí, hombre. Lo veía yo hacer papeles de esto, papeles del otro. De chiquito, mi tía Lupe Rivascacho, que fue actriz de Polendas, de chiquito la veía yo hacer un monólogo en el teatro que hacía una borracha tirada en la calle así. Ajá. Y los primeros 5 minutos, 7 minutos de la rutina, la gente se revolcaba de la risa. Fíjate. Y a los 7 minutos les cambiaba el chip. Ajá. Y a llorar. Y a llorar. Y a llorar todos, pero a llorar a moco tendido. Qué difícil. Y le decía yo a mi papá, de chiquito ya tenía yo conciencia de eso, papá. Me impresiona mi tía porque de repente me está haciendo reír y luego me hace llorar. Uh-huh, uh-huh. Sí, mijito, ese es el trabajo actoral. Claro. Ese es el trabajo actoral. Así y es. Tu tía es una gran actriz. Uh-huh. Mi abuelo fue subdirector de la orquesta típica Lerdos de Tejada. Mira. Tocaba 14 instrumentos de cuerda. Y su trabajo del que vivía diario, ahora sí que su hueso, uh-huh. era... musicalizar las películas mudas. Mira nada más. Entonces me platicaba mi padre que se sentaba en el teatro con su piano, su banjo, su guitarra, su ajá. violín, un salterio, varios instrumentos así, y de acuerdo a la escena era la música. Si era romántica, agarraba el violín y les echaba una cara de amor. Si era de acción con el banjo, si era de vaqueros de carreras. Pero con talentazo. Entonces traemos la información genética. Sí, pero muy fuerte, ¿eh?
muy una fuerte. Una carga genética muy fuerte. A Palillo, que tú me lo has visto, sí, la invitación. No. A Palillo lo hacía yo cuando tenía 8 o 9 años de edad. ¿En serio? Y te voy a platicar. Entonces cambiaban sketch en el teatro. Ajá. Mi papá ya trabajaba con Palillo, era parte del. Era su patiño de cabecera. Ajá. Y me decía mi papá: dice Jesús que vengas mañana al ensayo para que nos recuerdes detalles que a Jesús se le olvidan y los libretos no están. De hecho, ya llegó un tiempo en que ya no había libretos en los sketches, ya estaba en la memoria de cada actor. Uh-huh. Me decía, y hay muchos detalles que luego se nos olvidan. ¿Quiere Jesús que vengas y que nos eches la mano? Sí, pa, ¿cómo no? Entonces ahí estaba yo sentadito y levantaba la mano. Y mi papá me decía, espérate, no, le decía Palillo, para eso vino, déjalo, que me diga, ¿qué, mijito? Aquí entraba usted así, con el saco levantado. Ajá. Y con el sombrero metido así hasta adentro, entraba usted enojado y le decía a la señora, a la actriz Esperanza del Llano, solo vengo a reprocharte en tu cochina cara la asquerosa actitud que has tenido para con un caballero. Mujer adulterada, que es como la leche condensada que no está pasteurizada, e hija de la cachetada. Puta. Y se quedaba Palillo así, me decía, no, estás grueso. Así todo eso le decía yo, no hay más. A ver, pues todo completo, vieja pútrida. Luego me decía mi papá, le decía yo a mi papá, en la escuela, antes de salir a recreo, el maestro nos dice, a ver, Kícaro, porque mi papá trabajó con un grupo, con otro señor, un gran cómico que se llamó Mario Caballero, hacía la pareja de los Kícaros, nadie, ajá, se acuerda, estamos hablando de hace 60 años, ajá, o más. Pero, a ver, ¿no eran los de Pony y no, Kícaro? No, ese era otro. El hijo, ah, ya, de okay. Mario Caballero, okay. Okay. El hijo, uh-huh, que trabajaba con Pompón, uh-huh, no. El papá, okay, que alternaban con Cantinflas, wow, en las plazas de toros, uh-huh, toreando bufo. Mi papá también toreaba bufo. ¿Tu papá? Mi papá toreaba bufo. Toreaban a las vaquillas, uh-huh, con las, uh-huh, colas del frac, uh-huh, y alternaban con Don Mario. Uh-huh. Yo conocí a Don Mario. Ay, yo tuve la oportunidad de platicar con Don Mario. Y a Palillo, a mi se diga. O sea, la vivía yo en su camerino. Y me decía, llegaban, don Jesús, ya va el sketch. Y estaba jugando dominó con María Victoria. Uh-huh. Y se quedaba así, chinga. A ver, una mano y no sé. ¡Turis! Era yo Turis, no era Benito. Porque Arturo, te llamas por Arturo, Arturo en realidad, Arturo, ¿verdad? Sí. Okay. Me decían Turis. Okay. ¡Turis! ¿Qué, don Jesús? Ven, juégame mi mano de dominó y abusado porque esta vieja es muy mañosa. Y agachona, no te hace creer que no trae y sí trae. Ya me quedé. Y jugaban fuerte, de lana fuerte. Pero tenía que hacer el sketch no puede, el show tiene que continuar. Pues claro, no tenía puede que hacerlo, ¿cómo entonces, de que no? Entonces, ni modo. Y la toallita con esa actitud, ay, siempre. De, así de larga la toallita. Mire, doña María Victoria. No, pues sí, uh-huh. Si se va el sketch, pierde el juego. Y pues, me lo paga. Ay, qué condenada, si sabía que tenía que trabajar. Sí, sí, pues, ¿sí? No, pero uh-huh, así se llevaba. Toyita. Qué maravilla, qué cosas. Entonces, a todos los conocí, les aprendí. Yo oía así, a la hora que bajaba el cartoncillo del decorado, ajá, y ahí me levantaba yo de donde estuviera y corría yo a la sala. Tenía yo derecho de picaporte en todas las puertas del teatro. Y autorizado por Palillo, que era el empresario, uh-huh, que me dejaran sentar en las escaleritas de medio, mm, que no vinieran las pinches acomodadoras. A quitar al no niño. Puedes estar aquí, niño. Y no, estamos okay, hablando. No puedo estar, no. Me iba yo al camerino y llegaba llorando, me la sabía toda madre. Ya. Y ahí llegaba llorando, ¿qué te hicieron? Es que no me dejan. A ver, háblame, Alesa. Se les tocaba su rada. Y a sentar al niño otra vez. Déjelo, él es mi asistente, me ayuda. Mm. Déjelo que vea las cosas, que vea el sketch, que vea todo. No lo molesten. Veía yo magos, veía yo cómicos, así.
los tríos y eso me daban flojerita. Qué chiste. Bueno, pues eras un niño, ¿no? Era un niño, ¿no? Sí. Sin embargo, me sabía yo todas las canciones. De chiquito había una canción que cantaba. Gualberto empezó a los 12 años de edad. ¿A los 12? A los 12. Wow. Empezó y alternaba con María Victoria. Cantaba Cotollita. Ajá. En lo que después fue el Blanquita, que se llamaba El Margo. El Margo Su, ¿no? Era el teatro de Margo Su. La esposa de Félix Cervantes era el dueño. Ok. Pero había un teatro todavía más antiguo que conocí, que ese sí era como carpa, porque era todo de madera, ajá, que se llamaba El Cervantes. Ok. Y estaba enfrente del Salto del Agua, enfrente de la Viana del Salto del Agua. Uh-huh. Ahí enfrente estaba el Teatro Cervantes. Uh-huh. Y ese era todo de madera, ese era carpa. Uh-huh. Bueno, ahí vi a todas las grandes figuras que te puedas imaginar. Y no nada más nacionales, internacionales. Estamos hablando de cantantes, de comediantes, sí, de actores. Estamos hablando de la Sonora Matancera, okay, de la Orquesta América del Chachachá en el 56, uh-huh, de la Sonora Matancera, no la Santanera, la Matancera, uh-huh, con todas sus estrellas. Estamos hablando de Bill Haley, uh-huh, y sus Cometas. Uh-huh. See you later, we'll get it. Ahí cuando oí el rock and roll dije yo, ay, sí me gusta el rock and roll, porque no me gustaba, porque lo oía yo con grupos mexicanos. Uh-huh. Y como siempre he tenido muy buen oído, los oía yo. Decía, como que no. No. No, porque no tenías que ser buen músico, uh-huh, ni talentoso para tener un grupo de rock. Tenías que tener dinero para comprarte las guitarras, uh-huh, eléctricas, que nadie las podía comprar por lo que costaba. Claro. O comprarte una batería y hacer, uh-huh, ruido. Uh-huh. Pero cuando oigo a Bill Haley o cuando oigo a Little Richard, uh-huh, el negro ese que tocaba, dije, este sí. Aquí sí hay. Entonces ya empezó, ahí todo eso se empezó a conjuntar, ya, porque entonces ya te gustaba mi gusto, la música y todo. Mi exquisitez. Claro, claro. Y ahí ya viene todo lo demás. ¿Sabes qué personaje? Ahorita que estabas hablando de tu imitación de Palillo, que es genial, es maravillosa, pero yo a quien amo es a Don Ever Garza. Don Ever. Ay, a Don Ever Garza, cómo lo amo, por Dios santo. Pelón muy hombre. Ese me decía, te voy a contar algo, ¿no? No es chiste, me dijo. No soy, yo no cuento chistes, me dijo. Yo cuento historias veríficas. ¿Veríficas? Y me contaba, mira, hubo un tiempo que yo, a mí me encantaba falluquear. Ajá. ¿Por qué? Porque me iba yo en una van. Ajá. Me traía yo 4 o 5 teles, 4 o 5 así, y me compraba todo lo que yo quería para mí, de lo que me ganaba, falluqueando, porque siempre... Siempre viví dentro del bajo mundo, uh-huh, dentro de los mafiosos y vagos y gente peligrosa. Ahí me desenvolvía yo como pescadito en el agua, con narcos, con policías. ¿Y qué andabas haciendo ahí? Me encantaba la vida licenciosa. Licenciosa. El bajo mundo me encantaba. Entonces tenía yo amigos por todos lados y pasaba lo que cupiera por el puente. Ahora vas, pagas los impuestos y pasas lo que quieras. Y pasas todo, claro. No, bronca. No, antes era la falluca, en serio. Ay, en ese entonces, pasar 3 o 4 teles, uh-huh, en una camioneta y que además... sin pagar nada, de pura risa, uh-huh, échate uno, no sé, sí, y ahí me bajaba y me echaba yo 2, 3 whiskies y órale a pegarle con la... Uh-huh. Me llevaba yo mi chofer. Uh-huh. Entonces, con a Don Ever, uh-huh, que era contrabandista, antes de ser agente aduanal primero, ¿serio? Fue contrabandista. Ay, ahorita te cuento. Don Ever. Teníamos un amigo que era comandante de la Judicial Federal, y estaba encargado de la aduana de Ciudad Miguel Alemán, que era por donde pasaba todo. La de Laredo, la de Reynosa, esas se dificultaban. La de Miguel Alemán, pueblo tierroso, que no pasaba nadie por ahí. Ahí era la buena para pasar coches, para pasar lo que fuera. Ahí me arreglaba yo fácil. Entonces, le llegó Polo Rabateo a ser comandante de la aduana y lo juntaron con Don Ever para que se arreglaran. Uh-huh. ¿No? Y ya le pidió la lana y le dijo, no, está muy caro, está muy caro. No se arregla. Un año después se vuelven a juntar en la misma cantina que se llamaba el Rancho Grande, ahí en
el Miguel Alemán. Dice, carajo, don Ever, vamos a arreglarlo. O sea, ya me gasté una pick-up nuevecita correteándolo. Pick-up. Y volteé al viejo y le dijo, y yo otra sacándote la vuelta. Así nos seguimos. No, qué viejo tacho. Mira, un día me llevaba a su rancho a comer carne, cabrito a la griega. Ajá. Íbamos en su camionetota, su Silverado. Y caímos en un charco, en un lodazal, y no salía ni para atrás ni para adelante. Y ya estaba bañada la camioneta en lodo. Ajá. Y no salía. Y me acababa de decir, ya pasando esta cuesta, ya está el rancho ahí, ya no te desesperes, porque puta, los brincos, pura brecha, ¿no? Y le digo, si ya nomás falta eso, vámonos caminando y que la vengan a sacar tu gente de allá. Vámonos caminando, no la vas a sacar. Y volteó y me dijo, si la saqué fiada de la agencia, que no la saque de aquí, jades. Era un viejo muy chistoso. Oye, pero sí, no, me quedé. Y me contaba, y entonces yo, de los 3 o 4 días que estaba yo en Laredo, ajá, uno y medio eran de compras. Los demás me la aventaba yo en una cantina que se llamaba La Regiomontana, ajá, que estaba mero frente del edificio de la aduana, no del puente. Ajá. Hay un edificio de la aduana donde pasan todos los pedimentos de los trailers, de todo el rollo. En esa cantina, con todos los vistas aduanales, Y Don Ever. Ahí me la pasaba yo. Y ahí cotorreando y risa, jugando cubilete. Y no me movían de ahí porque nomás quería estar oyendo al pinche viejo todo lo que decía. Y llegaba yo al hotel y apuntaba. O sea, que todas las ideas del sketch que tú presentas de este señor, que es maravilloso, de la gorda, de las estas 2 tortillas de harina del divorcio, la que se hunde en la letrina. No, es que es maravilloso todo eso. Ya se pegó su vieja, se atascó, hizo vacío, chupó, se quedó pegada. Todo me lo contaba, de su esposa, de todo. Es que es maravilloso. Dios lo tenga en su santísima gloria. Ah, ya también se nos fue, don Ever. Ya se fue, pero hizo su agencia aduanal. Ajá. Y e hizo agente aduanal a su hijo. Ajá. Porque ser agente aduanal, la carrera de agente aduanal, le ronca lo que cuesta y lo que te cuesta una patente de una agencia aduanal, uh-huh, porque son como los notarios, uh-huh, ganan en serio. En serio. Cobran en serio. Uh-huh. Entonces, le hizo su agencia aduanal. Muy bien. Y estuve en la inauguración, Ever Garza, agencia aduanal. Ah, Ever Garza, Evercito. Y llegué, ¿no? Y entonces, mire, papá, esta es la oficina principal. Le dijo, mire, papá, esta es la oficina principal. Y entra el viejo, arrugado, le podías esconder un cucaracho macho aquí entre las arrugas, que no le ibas a mirar ni una antena, decía. Llegó y vio la oficina, le dijo, así me gusta que se sepa usted atender y que se sepa usted tratar bien, para eso es el dinero. Le dijo, no, papá, esta no es mi oficina, es la suya. La mía es la de allá enfrente, la chiquita. Aquí la única llanta es usted, papá. Mira. Pues más orgulloso me siento pues todavía. Sí. Mira que nada más, qué personajazo. Ay, un día te voy a platicar esta, no tiene madre. Tenía un cuñado que estaba medio malito de la cabeza y lo tenía ahí en la casa trabajando. Y entonces, ¿cómo se llamaba? El cuate Gulmaro, creo que era Gulmaro. Y le dice, Gulmaro, traía unas botas, unas Luke Casey de $600. Gulmaro, ¿qué pasó? A ver, camíname estas botas porque están duras. Camínalas un rato porque están duras. Aflójamelas. Sí, Ever. Pero ponte calcetines nuevos, cabrón. No vais te lavas las patas y agarras unos calcetines nuevos míos, te pones mis botas, me las caminas un rato, ¿sí? Y entonces se le olvidó al pinche viejo de las botas.
Y pasaron las 2 o 3 semanas y llega Gulmaro y dijo, oye, ver, si quieres que te siga caminando las botas, hay que ponerles medias suelas porque ya se van a sumar. Las Blue Casey de $600. Se las acabó Gulmaro. Un día le dije que a mí quería yo comprar unas botas y me llevó a la tienda, a la Blue Casey, a comprar unas botas. Y me traen las pinches botas negras que quería yo. Ajá. $500. Y le digo, no, ¿eh? ¿Qué no qué? No, dije, ¿estás loco? Cualquier día me voy a gastar yo $500 en unas botas. Uh-huh. Se las llevo de ropa a mi hijo. Claro. No. No, no me hagas pasar una vergüenza, hijo de tu. A ver, y fue a hablar con el dueño y ya regresó. Me dijo, 250 y ya, te las llevas. ¿En serio? Sí, sí. Yo creo que él los pagó. Ah, puede ser. Yo creo que él los pagó. Puede ser. Porque se tardó nada y regresó y me dijo, ya está, 250. Ya está. Te rebajaron la mitad, te las llevas. Te las llevas, hijo de tu no sé qué. Ah, qué genial, don Ever. Pues ha sido un personaje maravilloso que te ha hecho hacer unos sketches de verdad. Preciosos. Increíbles, sí, preciosísimos. De la época de los Castro. Tenemos aquí un tamaño de artista, tenemos en el cielo ya dos de los hermanos, Gualberto y Jorge. Bueno, Jorge y Gualberto. Dos voces además, los dos espléndidas. Las dos, voces de los dos. Las dos voces, después de eso ya no hay hermanos. Sí, ¿verdad? Castro. Ya no. Exactamente, yo digo, a ver, cuéntame eso, cuéntame cómo tú que formas parte de la familia, que formaste parte de, y formas, sigue siendo parte de los hermanos Castro, esas voces... Híjole, irrepetibles, ¿verdad? Irrepetibles. Sammy Davis Jr. ¿Sí? Babeaba con Jorge. Fíjate nada más. You are Mr. Singer, man. No, es que era una cosa impresionante. Qué voz más preciosa. Johnny Mathis babeaba con Johnny Gualberto. Johnny Mathis, otro gran. Hasta un beso en la boca le dio Johnny Mathis. A Gualberto. Sí. A Gualberto. Nomás porque ya está muerto, lo platico. Porque se chilaba Gualberto. Y cuénteles cuando lo besó Johnny Mathis en la boca. No seas psicón, no anden contando eso, cabrón. Me va a quemar. Y sí, lo abrazó el negro, emocionado de cómo había cantado. Y hicieron así, y el beso se lo vinieron dando en la boca. Mira nada más. En vez de dárselo en el cachete. Ay, que y el negro vivía lejos y en glorieta. Y además. Además le gustaba sentarse en esa madre. Y el Gualberto era machín. Pinche negro me dio el beso en la boca, bueno, casi me vomito. Oye, pero... A Gualberto lo adoraba Liza Minnelli. Liza Minnelli, lo claro. Lo adoraba. Sí, sí. Se hubiera casado con Gualberto si hubiera sido soltero. Gualberto. ¿De verdad? De verdad. O sea, lo adoraba de amarlo, admirarlo. De verlo, de babear con él, de babear con él como cantaba. No me digas. Bueno, como cantaba. Gualberto anduvo también con Anne Margaret. Con Anne Margaret, aquella que claro, hizo de, claro. James Bond, con James Bond y todo. Claro. Anduvo con la... Oh, con esa cara de dolorosa que tenía. Era un hipócrita. Decían las viejas, ay, es que me causa mucha ternura sus ojitos. Les decía yo, al ratito te digo. Pero es que los Castro, todos, bueno, estas dos grandes voces, pero el conjunto de todos, una maravilla. O sea, de verdad tenemos... Mira nuestros clientes cotidianos. Ajá. Tony Bennett. Wow, Mr. Tony Polanca. Bennett. Polanca. Wow. Liza Minnelli. No fallaban al show. Pura primera edición. O sea, división, estaban ¿no? trabajando ellos en Vegas. ¿En Las Vegas? Y como ellos eran superstars, terminaban más temprano. Uh-huh. Entonces, siempre llegaban a ver el segundo show de los hermanos, de los Castro Brothers. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Yo me di un toquecito con Tony Bennett. ¿Con Tony Bennett? Sí. ¡Eso! Y con el Polanca también. Le también mi Polanca le hizo. Mire nada más. También mi Polanca le... Y hacía el toquecín. Sí, ¡ay, por favor! En este ambiente todos. El que diga que no es un hipócrita mentiroso. Falso y pútrido y todo lo demás que pútrido, dijo hace rato. Pútrido, esdrújulo, archipiélago, café astronómico, pentagrámico e hijo de su San Juan de Letranesca madre. Oye, pero esas noches de Las Vegas, esas noches de acá, de allá. Es que artistas internacionales. ¿Sabes qué? No trabajábamos para público latino.
como ahora. Ajá. Ahora dicen, fuimos a trabajar a Las Vegas. Sí, rentaste un salón. Claro, y fueron. Y te presentaste es dos distinto, noches. Muy distinto. No, papá. Uh-huh. Dos meses de temporada. Uh-huh. Inauguramos el Caesars Palace. Uh-huh. Los Caso inauguraron el Caesars Palace. Nada más. Nada con eso más. Ya se dice todo. Y eran tres veces al año que íbamos de a dos meses cada vez. Uh-huh. Dos meses en Las Vegas. Y admiradísimos por los artistas internacionales que acabas de mencionar, pero por de artistas nacionales también, artistas de toda Latinoamérica, porque las voces, esas armonías, las canciones, o sea, era un conjunto de todo. Mira esta historia. Llegamos a Brasil, ajá, cuando fuimos al Festival Internacional de la Canción de Río de Janeiro. De Río de Janeiro, claro. Y nos fue a recibir al aeropuerto un compositor de nombre Dori Caymmi, muy famoso. Dorival Caymmi. Dorival Caymmi. Dorival Caymmi. Fue a recibirnos al aeropuerto. Le prestó su casa a Arturo, su estudio, su piano, para que escribiera los arreglos del disco que hicimos allá. El arreglo de Después del Amor ya iba. Yo fui testigo de esta conversación que le dijo Dorivaldo a Arturo. Le dijo, tú no sabes el tamaño que tienes aquí entre la Liga Mayor. Tú hiciste un disco con Lucho Gatica. En 1956, ¿okay? Hizo un disco que se llamó Inolvidables con Lucho. Arturo en la guitarra, Víctor Ruiz Pasos en el bajo y la voz de Lucho, ese, el Vitillo. El individuo también, mi amigo, también. O sea, balconeando aquí a todo el mundo. Ese, no. Está bien. El otro día le contestó a uno de Facebook, le dijo, dile a Benito que te cuente cuando le dio la pálida en Colombia. Un día me dio la pálida en Colombia y ya no pedía yo doctor, pedía yo sacerdote. ¿Sacerdote yo creí ya? Que me iba ya del pasón tan horrendo. No, es que esa colombiana es grueso. Entonces, hicieron ese disco y le dijo Dorivaldo, ese disco nos juntábamos en casa de Antonio Carlos Jobim. Wow. Nos juntábamos Joao Gilberto. Wow. Sergio Méndez. Óscar Castro Neves. Wow. Mi padre y yo y otros más que nombró. Y de ahí nació el Bossa Nova. De oír ese disco, tu manera de armonizar. De ahí nació a todos tocar como tú. Ajá. Y nace el Bossa Nova. De ese tamaño eres. Que es una maravilla. Ese género musical es una maravilla. Ya ha dado grandes y grandes canciones. Pues ahí Arturo. Ahí metido Arturo en ese rol. Amigo de Joao Gilberto, amigo de Sergio Méndez, amigo de todos. Claro. De Oscar Castro Neves, de todos. Ajá. Y todos cuadrándose. O sea, entonces, ahí tengo una que te tengo que contar. A ver, cuéntame. Porque nos va a ir el tiempo. Cuéntamela. Estábamos haciendo un tenorio con tu amigo, el Muñeco de Oro. El Muñeco. Entonces, para poder promover el tenorio sin que se la hicieran de jamón en Televisa, me dijo, organízate con Ajenjo que cada día de la semana venga uno de los cómicos del tenorio, y así tengo yo pretexto de entrevistarlos y hablar del tenorio y que los de ventas no me la vengan a hacer de jamón, ¿ok? Sí, señor. Entonces, un día el Flaco Ibáñez, otro día Jorge Arvizu, el Tata. Sí, también. Otro inolvidable en mi vida. Sí, cómo no. Otro día, así, César Bono, así, de los que participamos. Entonces me dijo, tráete a la güereja. Ajá. Todavía no era la güereja, tráete a María Elena. Ajá. Hacía la monjita, la doña Brígida, bien borracha. No lo podía hacer. No lo podía hacer porque don Emilio Azcárraga Milmo tenía prohibido que hiciéramos borrachos, jotos, etcétera, etcétera. Uh-huh. Amantes, nada que atentara contra las buenas costumbres. Dije la joto, familia. Pero todavía no estaba prohibido en ese entonces, pero que hay macho con capacidades diferentes. Macho con capacidades diferentes. Para que no se me vengan encima los del Congreso de la Unión.
Eso me gustó. Y entonces, llega María Elena, ¿y qué hago? Le dice a Jejo, ¿qué hago? Pues usted díganos a ver qué personaje que no sea borracho puede hacer de los que tiene. Ay, pues tengo una niñita, bla, 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 mariquita, no sé qué se ajá. llama, la niña. La mariquita fulana de tal, y esa, y lo habla de las de acá y nos hace el hablado de la güereja y nos caemos de la risa, ¿no? Y sí, 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 hágalo. Pero necesito un Patiño. No, dice la güereja, necesito uh-huh. un Patiño, que alguien me haga Patiño. Porque no hace monólogo, sino es interlocución. ¿Sí? Y voltea a Jejo en automático, me dice, pues usted, partner. Pues es su mero mole, su papá fue Patiño de todos los cómicos, claro. usted sabe hacer ese trabajo. Ajá. Dijo, sí, sí, lo hago con mucho gusto. ¿Cómo quiere que sea? ¿Qué es su tío? Su qué? No, mi papá, decía mi papá. Digo, ay, espere, la misma bronca que con Raúl Araza. Le digo, espérenme, es que yo no tengo oficio. La misma historia, de que no tengo oficio de actor. Y volteé a Jejo así con cara de aburrido. De ay, por Dios. Y dijo... Haz la imitación de cómo es Arturo con sus hijos. Uh-huh. Arturo tuvo 7 hijos, uh-huh. tiene 7 hijos. Uh-huh. Uno ya falleció. Y hacía esas maravillas, esas obras de arte, de arreglos musicales. Sí, maravillosos. En su casa, tenía un respirador ahí, ponía el score. Uh-huh. Aquí tenía su piano y escribía y tocaba y uh-huh. escribía. Y los escuincles pasándole por abajo de las piernas, peleándose, papá, Claudín me quitó el chupón, uh-huh. y no sé qué, y no sé cuánto. Y Arturo en medio de ese trabajo escribiendo y haciendo, exquisito sí, sí. de hacer música. Michel, devuélvele el chupón a Claudín, te lo suplico, por favor. Y ya seguía así. Entonces yo iba y le platicaba a Jejo lo que veía yo con Arturo. Decía, ajá. no es cierto, la capacidad de concentración claro, que tiene claro. para hacer eso y estar peleando. Claudín, acúsalo con la bruja. Uh-huh. Peleando con los niños y escribiendo sus escribiendo. Maravillas. Entonces sí. me dijo, haga Arturo. Ajá. Haga la imitación de su compadre, hágalo así que sea Arturo, así un papá como Arturo, que sea el papá de la güereja que sea como Arturo. Y dígale, por piedad, te lo suplico, güereja. Y ahí quedó el papiringüi y la güereja. Y además, gol. Maravilloso. Gol. Personajazo. Oye, y hablando del Tenorio, pero no de aquel tiempo, ya traes mucha experiencia con Tenorios, ahora están haciendo Cuarentenorio. Sí, yo no estoy ahí. No, tú no estás ahí, pero están haciendo Cuarentenorio. Ahora, te lo digo porque está abriendo el teatro ahorita en esta época de pandemia. Ay, y ustedes acaban de abrir. También con A Oscuras Me Da Risa, que es una extraordinaria comedia de Luis Ernesto Cano, que en también ya está allá. Que ese es otro genio. Genio. Genio, verdadero. Artífice genio. Del éxito de Derbez. Así es, así es. Hicieron pareja muchos años en los cabarets y el genio, el ingenio, el ingenio de sí, este sí, Luis, sí. De Canito. Ajá, Canito. Uh-huh. Estamos haciendo A Oscuras Me Da Risa, es una adaptación. Uh-huh. Otro fenómeno de la comedia en la actualidad en México es Albertano. Ariel Miramontes, que es un extraordinario actor, a mí me lo parece increíble. Ya se casó con el personaje de Albertano, que le queda perfecto y maravilloso. Mira, lo viví en Sugar. En Sugar, claro. En Sugar hacía otra cosa que no tenía nada que ver. Estaba prohibido sacar a Albertano. Albertano. Pero de repente se le salía uh-huh. y el carcajadón. Uh-huh, uh-huh. La gente no salía tan contenta de Sugar porque se sentían decepcionados de que no quería, estaba de que no bien era ahí. Y no estaba ajá. Albertano. Ajá. Albertano... El otro día le dije yo, sin afán de ensalzarte mucho la vida, pero has creado un rollo como Cantinflas en su momento, que llegó a ser, que llegó a poner en el diccionario de la Real Academia, cantinflear, la palabra. El verbo cantinflear. Así es. Así estás tú ahora con tu rollo ese de eres cómo quién manejas sabe así, quién sabe cómo. El vocabulario, tienes que irla a ver. No, claro que voy a ir, por supuesto que voy a ir. También, y tienen que ir porque... El teatro está uh-huh. absolutamente sanitizado por todos los rincones. El productor Alejandro Gou es un hombre extremadamente respetuoso del público. Claro. Todas sus producciones son
sin escatimar esfuerzo alguno, las mejores escenografías, los mejores equipos de luz, de audio, todo es lo mejor, última generación. Sí. Y así sucede con la sanitización. Uh-huh. Y nos traen fregados, llegan al camerino, nos llenan el cuarto de humo horrible, uh-huh, y no hacen ni daño ni nada, ¿eh? Uh-huh. Puede, entra la gente y todavía está así medio en tinieblas, uh-huh, el rollo, uh-huh, pero no les pica la garganta ni nada, porque es un producto, nada más es para eso. Claro. Para desinfectar todo el teatro, claro. Ya hice mi spot. Ya hice, bueno, pero es que además a mí me da mucho gusto que el teatro regrese, porque estábamos hablando que hemos pasado épocas muy difíciles. Muy difíciles. Sobre todo hay sectores muy golpeados, como es el espectáculo, como sí, es el turismo, varios. No, nada más estoy hablando de estos. Es una crueldad que la gente viva oyendo noticias, viendo la televisión. Es terrible. Por eso hay tanto problema. Por eso, híjole, no consideras que por eso, aparte de que tienes que estar confinado y tal vez... Y lo único que oyes es ese... Claro, la conferencia de las 7, ya pasó esto. A los funcionarios, ¿sí?, a los delincuentes, o sea, todo es de decir, ay, uh-huh, Dios mío, por favor, uh-huh, quiero, uh-huh, salir de esto, abrir esa madre y salirme, claro, de aquí. Entonces es lo que yo vi este fin de semana en el teatro con la gente riéndose, que es una experiencia nueva. Uh-huh. Y las risas no se oyen igual. Pues no. Porque traen el cubrebocas. Pues sí. Mas sin embargo, sí los ves como tiemblan, ajá, y como hacen así, ajá, en la butaca. Tienes que ir. No, te pierdes, te garantizo que te puede dar en cualquier parte, menos ahí. Uh-huh. Ahí no te va a dar, te lo prometo. Porque están muy cuidados, está toda la entrada, la salida, todo muy cuidado, organizado. Todo y eso cuidado, me parece muy bien, porque de verdad, no nada más los actores, no nada más los productores tienen que reactivar, hay mucha gente trabajando detrás que la gente ni se imagina. Así ni es. Se imagina. No que, se imagina. No. Entonces, a mí eso me da muchísimo gusto y además yo espero, ¿tú cómo ves el asunto de los centros nocturnos, de los cabarets, de todo esto, porque hay mucha gente que sigue sin trabajar? Son miles de familias. Muchas. O sea, toda la parafernalia, no sí, nada más el teatro, son los... En Sugar éramos 100. Fíjate. 100 familias, uh-huh, que se fueron a la calle, uh-huh, a quedarse haciendo una esquina y decir... ¿Qué hacemos? ¿Qué hago mañana? Uh-huh. Dios mío. Entre ellos yo. No, todos, pues sí. Entre ellos nos yo. Nos han pegado a todo mundo. De decir, puta, qué bello. Incluso a los empresarios, quizá, pero este sí tiene dinero, sí, pero este tiene dinero porque ha trabajado, tiene su empresa y tiene que pagar los sueldos y tiene que sostener la empresa. Hay un personal cautivo al que no le puedes decir, bueno, muchachos, nos vemos la próxima. No. Tienes una responsabilidad, que, ¿no? Y eso yo lo vi mucho en las reuniones que tenían los productores de teatro, por ejemplo, que se estaban poniendo de acuerdo cómo empezar, cuándo empezar, de qué manera empezar, que a mí me parece muy bien que comiencen con comedias, con cosas ligeras. Necesitamos la gente relajarnos. Necesita reírse la sí, gente. Basta ya de drama y sí, de tragedia. Claro. Ya es una cosa, pues qué bueno, intolerable. Que, claro. ¿Están en funciones viernes, sábado y domingo? Viernes, sábado y domingo. Viernes una, sábado dos, domingo una. Sí. Esperemos que empiece a dar las cosas como para que se hagan dos en domingo y dos en sábado. Claro, porque también tienen un porcentaje nada más de aforo del teatro, entonces el también... 30% sí, de las 900 gentes que, uh-huh, le caben al teatro pueden entrar 300 nada más. Entonces, bueno, pues esperemos ahí que estén en el Teatro Benito. Nos queda ya no mucho otra vez. Ya no te quiero, yendo, te voy a cerrar. Pero... Voy a cerrar con algo. Que, no, si todavía no nos vamos, todavía nos queda un ratito, déjame. Yo te quiero preguntar algo. Para ti, ¿qué significó, o sea, qué significa las pérdidas fuertes? Porque sé que has perdido alguien muy querido, pariente, familia, igual, hermano tuyo, o Alberto, que se nos fue hace no mucho ay, tiempo. Ay, espérate, me vas a tocar un tema donde me vas a hacer llorar. Pues es que a todos nos hace llorar, o sea, yo me acuerdo de él. Yo llegué, no fue mi amigo, no tuve esa suerte, pero sí, a últimos tiempos lo vi mucho porque él era muy amigo de Yosio, que es otra sí, persona que yo uña amo y mugre muchísimo y que también, y que también se fue. Y hablando de Paco, yo al día de hoy le sigo llorando su lagrimita porque... Los 17 de junio son tristes para son mí. Son tristes. Es más, yo cada vez que entro a un foro, le pido que me ayude.
porque sé que él me quería mucho y, bueno, me hace llorar a mí esto, fíjate. Y la que tiene que llorar hoy eres tú. Soy yo, pero no voy a llorar. Tu padre, tu madre, tu hermana, o sea, todas las pérdidas son muy difíciles. Son muy difíciles. Yo he tenido pérdidas en los últimos años verdaderamente dramáticas. Mi hermana Anita, que fue mi segunda madre, sí. Vicky, que fue mi adoración, ya me quedé solo. Aunque tenga yo a mis primos, como con tu gente cercana. Ya se fue. La de Gualberto fue tremenda porque además me agarró en competencia para ¿cómo se llaman ahora? Hacer audiciones para personajes. Ajá. Castings. Haciendo el casting para Sugar. Uh-huh. Y justamente tenía yo que competir nada más ni nada menos que con Mauricio Herrera. Mauricio Herrera, gran maestro de la comedia, además. Entonces ya nomás saber que me tocaba competir con él, ay, Dios mío. Pero dije, no. Puedes eso y más. ¿Qué te impulsó saber que Gualberto lo hubiera hecho? O sea, Gualberto en un problema hubiera trabajado igual que tú. Estamos acostumbrados a eso. Claro. Todos nos ha tocado, por ejemplo, cuando murió mi papá, que fue dramático porque era el pilar de todos, sí, de toda la familia, sí, era el tronco, a pesar de que su hermano Antonio, el papá de Gualberto, era el mayor, uh-huh, el que tomó las riendas de la familia de la carreta fue mi papá, porque era un hombre fuerte. Mi tío Toño era le preocupaba mucho el bienestar de su familia, uh-huh, y entonces no arriesgaba un ápice, un centímetro fuera de su zona de confort ante el temor de quedarse sin trabajo. Mi papá se la rifó cantando en las cantinas, uh-huh, vivió con Claudio Estrada su juventud, la vivieron en un cuarto de azotea. ¿Sí sabes quién fue Claudio Estrada? No, pero sí me tus besos se llegaron a recrear. Ya. Aquí ya. En mi boca, todavía no me muero para dejar de adorarte. Claro, eran taloneros de como Juan Penas. No, hombre, pues, ándale. Pero era Juan Penas, así, pero... Así es como se hace el artista, claro. Y de repente un día se hace un casting para... Necesitaban 100 guitarras que cantaran, o sea, 100 cantantes con trovadores para una película. Y ahí va mi papá y mi tío Toño y todos se pegaron y Claudio Estrada y todos fueron y se quedaron en la película, pero mi papá se coló. Se fijó quién era el que contrataba y la madre, y se coló al cine nacional. Y su primera película fue Ay, Palillo, no te rajes. Muy bien. Palillo no fue éxito, el éxito que fue en los teatros, en cine, porque evidentemente no le prestaron el medio para que les dijera, claro, políticos, pues, trinqueteros, especuladores, no, inflacionarios. Claro. Uh-huh. No, no. Sí, ni claro, en televisión tampoco. No. Le costó el programa a Ricardo Rocha, uh-huh, el en vivo que tenía, haber llevado a Palillo. El de toda la noche. Ese, ajá, llegó a Palillo y no hubo manera de callar a Palillo. Y al otro día el señor Azcárraga, uh-huh, le dijo, tan. Hasta aquí. Es claro, que déjeme un programa más para despedirme. ¿Qué no dijiste ayer buenas noches? Sí, señora, pues ya te despediste. Pues ya. Bye. Bye. Ahí acabó. No, eso no. Deben de tener este tacto. Uh-huh. Para la cámara y el micrófono son un peligro. Son un arma muy peligrosa. Y sí es cierto. Y es cierto. Y es cierto. Y es cierto. Enrique Guzmán perdió el programa que tenía de su show. Uh-huh. Que era un talk show maravilloso, uh-huh, porque Enrique es un hombre muy ingenioso, muy talentoso. Sí, sí, sí. Llegó a La Serrano, ¿sí?, y le picó la cresta. ¿Sí? ¿Qué hay del gusano que le nace a México cada 6 años? ¿Para qué le pregunta eso? Pues sí. ¿Para qué le pregunta eso a La Serrano? Puta, pues no se ya, la acabó. No, pues no. Te digo cuál va es el programa. Entonces, ahí está yo, pero está ahí. Hablando de las pérdidas de las pérdidas que he sufrido en mi vida. Mi padre,
mi primo Jorge Castro, que tuvo una muerte maravillosa, ay, que yo sí le ruego a Dios que de me artista, la conceda, haciendo un solo de conga. Sí. Mole, güey, bye. Y me habla un amigo, oye, parece que está tu primo muy malo, ¿qué tiene? Se cayó de repente. ¿En dónde? Pues estamos aquí en un bar en Palmas, en Las Lomas. Vino a ver a su hija Romina a cantar. Ajá. Y se agarró con el pianista a echarse guantanamera y agarró de conga la onda del protector del piano. Y ahí estaba tocando cuatro, ¿no? Cuatro y cuatro. Y en una de esas le había dicho el doctor que no podía salir, que no podía hacer ahorita vida normal. Pero ya estaba abierto de aquí para acá cuando me enseñó la operación, que lo fui a ver al hospital, porque nosotros somos cómicos todos. Y a la hora que me habló así, me enseñó, dije, ay, cabrón, a ti no te operaron, te hicieron la trepanación, un poco más. Sí, pues la necropsia, le digo. La necropsia. La necropsia. Sí, lo abrieron desde de aquí hasta acá abajo, sí. Todo. Le renovaron el corazón, porque ese sí era destrampado también. Uh-huh, a ese uh-huh. fue al que más... Sí, le seguí porque Arturo tuvo vida moderada. Más moderada. O Alberto, ni se diga. Ajá. Sí, muy cuidadoso. Muy cuidadoso. Muy cuidadoso. Su voz, por sí. sobre todo. Por eso estuvo cosas. Perfecto siempre. Ahora sí nos quedan 2 minutos. ¿Qué me quieres decir? Están los Castro trabajando en Chicago, en un lugar de puros gangsters. Ajá. ¿Ok? Terminaron su show, se están cambiando y sube el dueño, Salvatore. De sombrero hasta acá. Ajá. Capo. Dijo, Arturo, acaba de llegar el señor Sinatra con 10 gentes. Y preguntó que quién diablos eran esos Castro Brothers. Quiere verlos, les llamó la atención. ¿Harías un show especial para él? Por supuesto, dijo Arturo. Por supuesto. Órale, a vestirse. Friega. Se vistieron y bajaron y le hicieron el show a Sinatra. Wow. Al terminar el show, los aplaudió a rabiar. Al terminar el show le dijo, señor Sinatra, nosotros ya habíamos terminado nuestro trabajo esta noche. Pero en función de que no todos los días tiene uno el privilegio de tener al señor Sinatra sentado ahí abajo. Accedimos a hacer otro show. Solo una cosa le queremos pedir en retribución. Que cante una con nosotros. What the hell? Y se levantó y se echó. You make me feel so young. ¿De verdad? Mira. Wow. Con ellos. Wow. Es que, te digo, los Castro, primera por edición. Por eso lo guardé. Para cerrar con broche de oro. Pues esa es una anécdota. Una anécdotaza. Frank Sinatra cantando con los Castro. Imagínense ustedes. Muchísimas gracias, Benito, querido de mi vida, de verdad. Bueno, tú sabes que esta es tu casa. Tenemos muchas cosas más que platicar. Se quedaron muchas en el tintero. Esperemos que se reactive esto. Yo ya te quiero ver haciendo cabaret. Ya quiero ver a Don Ever Garza ahí arriba, a Palillo, cantando, haciéndote un show. Ese maravilloso que hacías con Gualberto. ¿Verdad? Ay, que eran canciones y eran sketches y eran todo. Y ya me están diciendo adiós. Bye. Bueno, te quiero mucho y muchas gracias por gracias, estar aquí. Gracias a ti, gracias a ustedes. Nos vemos la próxima semana. Gracias.